2. Ofensiva diplomática de Colombia, esta vez contra una medida del gobierno ecuatoriano. A la par con la gira que inicia mañana por Europa, el presidente Juan Manuel Santos, dos de las ministras que lo acompañan, se encargarán en Bruselas del conflicto con Ecuador en materia arancelaria en el marco de la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Es tema delicado que tiene paralizadas el 10% de las exportaciones colombianas. Desde el pasado 6 de marzo, Ecuador cobra un arancel a todo producto o materia prima que ingrese a su país para defender la producción local. Ecuador sostiene que lo debe hacer porque no puede recurrir a la devaluación, ya que su moneda es el dólar. Para el caso de las exportaciones colombianas, la tasa varía entre un 5 y un 45%. Son 300 productos colombianos los que se ven perjudicados por la medida, entre los que se encuentran confitería, textiles, útiles escolares, neumáticos, plásticos, empaques, autos y repuestos. La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, viajó con el presidente Santos esta noche a Bruselas y allí permanecerá hasta el fin de la cumbre de comercio, a la que asistirá también precisamente el presidente Correa. Colombia le pedirá a la Organización Mundial del Comercio que suspenda inmediatamente la aplicación del arancel ecuatoriano, cuya vigencia se extiende hasta junio del próximo año. Como la medida ecuatoriana no es exclusiva contra Colombia, no parece muy difícil que se llegue finalmente a un acuerdo, porque nuestro gobierno ha advertido una buena actitud del gobierno de Quito.